Diego Arrabal expone a Rocío Carrasco por boca de Antonio David Flores. Sus hijos llevaban de 40 a 50 días sin saber nada de su madre. Diego Arrabal transmitió en directo 35 minutos del programa A tu lado del año 2006, en donde se discutía el estado de salud de Rocío Jurado. En el plató está Antonio David Flores como colaborador y la presentadora es Emma García. Diego Arrabal está comunicándose con el programa en directo. Al parecer, Antonio David había dicho en el programa que sus hijos habían hablado por teléfono con su abuela y que ésta se encontraba mucho mejor. Luego a Antonio David le llega el rumor, el cual es confirmado por Diego Arrabal, que Rocío Carrasco se molestó y estaba muy indignada de que hablara de su madre en el programa y que era totalmente falso que Jurado había hablado con Rocío y David Flores, pues con los únicos con los que había hablado había sido con Gloria Camila y José Fernando. Según Arrabal, Rocío Carrasco le dijo que ella no llamaba a sus hijos cuando estaban en casa de Antonio David, sino que llamaba al colegio todos los días para evitar hablar con él. Rocío básicamente le dice a Diego Arrabal que no tiene problemas con que Antonio David hable de sus hijos, pero que no quiere que hable de su familia materna. Antonio David le manda un mensaje a través de Diego Arrabal y le señala que es bastante triste que tenga que llamar al colegio para saber de su hija. Dile a Rocío Carrasco que yo no me como a nadie y que no le cuesta ningún trabajo si realmente quiere hablar con sus hijos llamar a su padre, porque yo no le voy a preguntar cómo está, porque no me interesa, pero sí le puedo ofrecer la oportunidad de que hable con sus hijos porque llevan 40 o 50 días sin saber absolutamente nada de su madre, declaró Antonio David Flores. Arrabal le explica que Carrasco le aseguró que hablaba todos los días con sus hijos por medio del colegio. Pues dile que te cuente otro cuento de Caperucita porque no tiene el mismo final, sentenciaba Antonio David.